estás haciendo una tormenta de vaso de agua. Yo sé muy bien lo que vi. No, mi amor, estás entendiendo mal. Nos quedamos atrapados en un ascensor y yo le pedí que se subiera sobre mí para salir por arriba. Bien arriba tuyo estaba, ¿no? Bueno, porque en ese momento llegó la luz y caímos. ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Qué es lo que tú tienes con la pleaducha esa? No tenemos nada, mi amor. Pero tampoco le digas así, ¿eh? ¿Pero por qué la defiendes? Ponle lógica, mi amor. Ahora me estás diciendo bruta. No, pero ponte a pensar, de todos los lugares del planeta, vamos a escoger un ascensor, un lugar súper oculto. Mi amor, eso no es un lugar como para una escenita de amor y eso. Por favor, mi amor, dejemos de pelear tonterías por algo que nunca pasó. Júramelo. Te lo juro por mi mamá. Pero ya, deja de estar imaginando cosas. Mira que no quiero pelear más. Yo tampoco quiero seguir peleando, mi amor. Por eso vine a buscarte. Te fuiste tan molesto que estaba muy preocupada. Sí, y tenías razón. Mi papá no tiene cómo pagarnos el diseño del resort. Bueno, por lo menos no ahora, sino a cuando ya empiece a funcionar el resort y nos va a pagar todo, hasta el último centavo y con intereses. ¿Aceptaste? Sí, yo no lo voy a abandonar ahora, ¿no? O sea que aceptaste. Sí, acepté. Y si llegara a ocurrir que él no puede pagar, yo saco plata de mi bolsillo, mi amor. Pero en este momento él necesita de mí y yo necesito de ti. Cuento contigo. Claro que sí, mi amor. Lo que necesitas. Definitivamente el que menos corre vuela, ¿no, pequeño Agri? Esa es tu especialidad. Hacerte la mosquita muerta para luego mandar el zarpazo de gata salvaje. ¿No se te ocurrió otra persona con quien revolcarte en el ascensor? Yo no me estaba revolcando con nadie. Deja de ser tan bochinchosa. Y el pendejo de Jacobo allá en el interior, esperando y suspirando por ti. Si supiera las bellezas que está haciendo su novia aquí en la capital. Yo no estaba haciendo nada, carajo. Y deja de dártela de santa, ¿o es que ya se te olvidó quién es la que anda de moza con don Antonio? ¡Shh! ¡Cállate! Y mucho cuidado con lo que dices. Si quieres que me calle, entonces deja de meterte conmigo. ¡Atrevida! ¡Ay, ¿sabes qué? Cómprate un armario y piérdete en Narnia, ¿sí? Pues serás tú la que se vaya a perder a ese pueblucho de gente rara. ¡Uy! Hola, Bernardina. ¿Estás sola? Mm-mm. ¿Y con quién estás? No te voy a decir nada, lero, lero. ¡Ja, ja, ja! Buena la broma. Salvador, tenemos que hablar. Me parece que te van a regañar. Yo creo que sí. Te dije que teníamos que hablar. Ay, pero no. Ay, ay, ay. Salvador, tú y Bernardina se comieron el dulce que estaba en la cocina, ¿verdad? No, y el dulce que estaba en la cocina era tuyo, brother. No te damos nada, lo siento, pero es que estaba buenísimo. Ok, dime algo. Cuando te lo comiste, ¿no sentiste algo diferente? Bueno, sí. En verdad ya tengo buca hambre, loco. Pero es como si fuera como una vaca y tuviera como cuatro estómagos y nada más se me hubiera llenado el primero pillo. Y nada más, solo eso, o sea, algo más, algo diferente. Bueno, sí. En verdad también me he sentido como bien relax, loco. Pero normal, loco, porque... Lo que pasa, hermano, es que ese postre tenía un ingrediente especial. ¿Un ingrediente especial? Sí.
Que son ingredientes que te dan risa, que te provocan mucha hambre. ¿Me explico? ¡No! Bernardina y yo estamos chocados. ¡Chocados! ¡No! ¡Volado! Usted tiene una sobredosis por lo que veo. ¡Pero préstame atención! ¡Préstame atención! ¡Vaya a tomar! ¡Sé serio! ¡En serio! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Con razón, hermano! ¡Pobrecita Bernardina! No me digas que aprovechaste esto para ganar la apuesta, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Qué apuesta! Yo no estaba ni pensando en eso. Yo no estaba ni pensando. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer con Bernardina? ¡Bernardina! ¡Déjame que le echarla! ¡Carajo! ¡Esta monjita no aguanta que nada! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, dejémosla dormir. Oye, ahora que está dormida pensándolo bien. ¿Qué te pasa, hermano? Deja la pendejada. Yo solo decía, aprovechemos y miremos, que está linda. Lo que tienes que hacer es ayudarme a limpiar el desastre que dejamos en la cocina, ¿oíste? ¿Y yo por qué? Si ese arroz con mango lo hicieron ustedes. Ah, porque como dice Arjona, fuiste tú el que puso el dulce chévere en la cocina. Y si llega mi mamá, que es tu mamá, que es nuestra mamá, y se da cuenta de todo este desastre, es capaz de botar a Bernardina. Así que camina y patina, brother. Bueno, eso no lo había pensado en realidad tampoco. Bueno, está bien, pues. Ey, pero espérame, loco. Yo soy la May, si no lo sabéis. ¿Aló? Hola, Tomasa. Mira, se me olvidó avisarte que hoy van a instalar el nuevo servicio de cable. Ah, listo, listo, yo me encargo. Sí, así que por favor, recíbelos y verifica que todo quede bien. Ah, ok, listo, yo me encargo. Sí, gracias. Estefanía, gracias. Estefanía. ¡Hey, manito! Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer una visita técnica aquí al 1002. Sí, dale, allá está el ascensor, pero sin gritar, para allá. Dale, güey. Sí. ¿Qué pasó, Tomasita, mi reina? ¿Cómo tú estás? Ahora voy para allá. Sí, no me demoro. Dale, mami, pues. ¿Y cómo vas a saber si te interesa o no si ni siquiera me das la oportunidad de llevarte a la fonda? Un chichaboncito, una arepa, algo, chomba. Un chicheme, algo. Tomasa, Tomasita, por favor. Lo que pasa es que mi corazón ya le pertenece a otro hombre. Y no hay cabida para ti. Este es el desgraciado que se quiere meter con mi chomba. ¡Ey, pelado! ¡Ey! ¡Ey! Los topógrafos no alcanzaron a llegar al pueblo. 2 días para levantar el derrumbe de la carretera. Bueno, papá, pero no es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? Pérdida de tiempo, Daniel. Yo tengo que empezar ese proyecto ya. Hasta donde tengo entendido, van a tumbar la parte de esa zona para montar este resort. La zona de la tetilla. Y van a acabar con la principal zona comercial de ese pueblo. Bueno, eso fue lo que me pareció escucharle a don Antonio. No, yo la verdad es que no me he enterado de nada. ¿Sabes lo que va a pasar con esa gente cuando lo desalojen de ese pueblo? Se van a quedar sin trabajo. Papá, ¿y qué hay exactamente en ese terreno? ¿Qué es lo que van a demoler? No sé, unos locales comerciales. ¿Y qué van a hacer con las personas que están ahí? ¿La van a indemnizar o la van a reubicar? Yo qué sé, Daniel. ¿A mí qué me importa? Yo no tengo nada que ver con eso. Me imagino que el que me vendió el terreno, no sé, los ubicará. Ese es problema de él, no mío. ¿Y no te preocupa? ¿Qué me va a preocupar si yo a esa gente ni la conozco? Además, me imagino que se irán a buscar otro local comercial, otra actividad, qué sé yo. A mí lo que me importa ahora mismo es lo mío, lo nuestro. Pero no se me ponga necia, doña Amelia. Después no le voy a dar las pastillas para la presión. Tan bella, doña Amelia. Véngaseme para acá, espérese. Que le voy a poner este abriguito porque no quiero que se me enferme esta abuelita preciosa, ¿sí? ¿Interrumpo? No, para nada. Estoy aquí consintiendo a la abuelita. A ver, pero tráteme con cariño, doña Amelia, que yo no hago nada más que consentirla. Te ayudo. Tan bella, gracias. Ay, a ver, Amelia.
por aquí. Así mismo. Te ves preciosa. Ay, gracias. Y eso que hoy ni me maquillé. Se lo decía Amelia. Ah, bueno. Ella, para la edad que tiene, también se ve muy bien. Oye, Vero. Te puedo decir Vero, ¿verdad? Mira. Es que me da una pena contigo. Pero no pude evitar escuchar lo que pasó en el ascensor. Increíble que se hayan quedado encerrados tanto tiempo. A mí me hubiera dado un ataque de claustrofobia. Ay, sí. Y a mí cuando se me suben los claustros, no hay quien me los baje. Me toca tomar pastillas y todo. Mira, Vero, no es que yo me quiera meter, pero tú me caes muy bien y de verdad necesitas saber lo que está pasando. ¿De qué hablas? De Johanna, la nueva sirvienta, la chunga esa. Ella es una atrevida y una oportunista. ¿Pero qué pasa, doña Amelia? ¿Por qué lo dices? Porque desde que llegó, no ha hecho más nada que coquetearle a don Daniel. ¿Ah, sí? Ya basta, doña Amelia. Ya le voy a dar su comida. Es que cuando le da hambre, se pone insoportable. ¿Qué era lo que me decías? Ah, sí. Que la Johanna esa, desde que llegó, anda insinuándosele descaradamente a don Daniel. Ella no le importa que tú seas la novia, Vero. Esa no vino aquí a buscar trabajo. Ella vino a levantar marido. Menos mal don Daniel ni pizca de caso que le hace. Imagínate, allá anda en la cocina, levantándose la falda para que él le vea las piernas, restregándole el escote. A esa no le importa que tú seas la novia. O sea, y es una ilusa. ¿Cómo va a creer ella que puede competir contigo, Vero Vero? O sea. Pero, doña Amelia, ¿sí ves? ¿Sí ves las groserías que me toca aguantar? Pero, de verdad, discúlpame si fui imprudente, pero yo no me podía seguir callando esto. ¿Qué va? Ay, no, pero eso está muy grande, papacito. Eso no va a caber ahí. Pero tranquila, mami, que yo te la acomodo, hombre. Ay, no, ¿por qué es que te ayudo? Sí, agárralo bien duro ahí. ¿Ah? Dale, mételo hasta el fondo. ¿Ah? Más duro. Más duro hasta el fondo. ¡Ay! ¿Te dolió, mami? Oh, no, no importa, dale. Tú dale, tú sigue. Sigue. ¡Ay, sí! ¡Oh, qué cosa más buena! ¡Ay, no, pero qué señal más buena! Oye, como si lo tuviera aquí mismo enfrente. ¡Quítale la mano de encima, mi chombo! ¡Te dejo la misma flor! ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que usted no estaban... Mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Tomasita? Ya te dije hace un rato que iba a pasar por tu casa después de la visita que tengo técnica, mamá. Ya. Dale, pues. Ya entendí. Lo que pasa es que tu novia también se llama Tomasa. ¿También? ¿Cierto? Atrevido. Está buena la señal. ¡Lárgate de aquí! No, no, Tomasita. Es que mira, yo vine porque uno nunca sabe. Se mete un maleante, te pasa algo. Yo me muero, chomba. Yo nomás vine a verificar. Ya bitácora del 10-02, listo. No, todo tranquilo aquí. Perdóname. Mira, yo de aquí me piso. Con su permiso, técnico, eres bienvenido cuando quieras, papá. Yo soy Fausto. Tomasita, chao. Chao, Tomasita. ¡Lárgate! ¿Qué le pasó a ese man? Pendejo. Oye, pero está buena la señal. Bernardina. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Te quedaste dormida. ¿Qué?
Ay, joven Salvador, ¿qué hora es? El almuerzo, el oficio, no he hecho nada. No, tranquila, tranquila, no pasa nada, ¿sí? Todo está bajo control. Tengo la boca seca. Ah, toma. Gracias. Ten cuidado que está un poquito... ¡Caliente, joven Salvador! Claro que está caliente, si es café, mujer. Ay, y no entiendo nada. Me duele el estómago. ¿Y por qué yo tengo la sensación de que nos comimos todo lo que había en la cocina? Ah, bueno, porque eso sí pasó, de verdad. ¿Qué? ¿Yo hice eso? Ay, joven Salvador, lo siento mucho. Yo no soy así, se lo juro por lo más sagrado. Mira, déjame explicarte, sí. Lo que pasa es que el dulce que nos comimos, ¿te acuerdas? Era un dulce mágico. ¿Mágico? Sí, un dulce de esos que te dan risa y que, bueno, te dan hambre. Y te dan hambre. ¿De los que se fuman? Y también se comen. ¡Santísimo, joven Salvador! ¿Y usted por qué me dio eso a mí? Bueno, pero es que yo no sabía nada, de verdad. Mira, lo que pasa es que, bueno, uno de mis hermanos lo puso allá y... Lo demás es historia. Ay, bueno, discúlpame, ¿sí? De veras, mira, yo no tuve nada que ver en esto. Es más, te juro que si yo hubiese sabido que eso tenía algo malo, yo no te lo doy a ti, ni siquiera lo como yo. Pero créeme que nadie tuvo nada que ver en esto. ¿Sí? Y bueno, tampoco fue que la pasáramos tan mal, ¿cierto? Bueno, la verdad, joven Salvador, es que hace mucho tiempo que no me divertía tanto como hoy. Pero tenemos que aceptar que se nos fue la mano con la comida. ¡La comida! Nosotros no estábamos haciendo un sancocho. Ay, Bernardina. El sancocho no sobrevivió. Ay, Joana, no sé si estás enterada, pero Daniel y yo llevamos mucho tiempo de ser novios y nos vamos a casar. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias. Pero no me parece nada correcto, ni digno, ni decente que intentes meterte en nuestra relación. Usted me va a disculpar. Tú eres una mujer muy bonita, atractiva. Cualquier hombre se fijaría en ti. Bueno, cualquier hombre de tu nivel. Daniel es una persona estudiada, con clase, de buena familia. Jamás se fijaría en una mujer como tú. Y en el imposible e hipotético caso de que sucediera, lo haría solo por diversión y nada más. Nunca te tomaría en serio. Una simple aventura pasajera, en la que no cabe el menor sentimiento, ni mucho menos la palabra amor. De mujer a mujer te aconsejo que dejes de hacer el ridículo tratando de conquistar un hombre que siempre te va a ver como lo que eres. Una simple empleada doméstica. Date tu lugar, Joana. Ten un poquito de dignidad. Búscate tu propio hombre en el lugar en que puedas encontrarlo. ¿Pasa algo? Para nada, mi amor. Ya me voy. ¿Me acompañas al carro? ¿Y tú? ¿Se puede saber por qué me estás formando un escándalo allá arriba? No me culpes a mí, mi chomba. Culpa al amor, bebé. Empezó la novela ahora, pues. No, es que yo pensé que ese era el man que tú estabas enamorada y vaina. ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas lo que me dijiste? Que tú no me podías amar porque tu corazón le pertenecía a otro hombre. No te estés burlando de mí, Tomasita. No te lo permito, ¿eh? No te lo permito. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no voy a perder la guerra sin dar la pelea primero. Mira, créeme que yo te voy a conquistar y te voy a enamorar y al primero le meto un tangana. ¿Qué? El hombre que ocupa mi corazón es mi hijo. Nadie lo puede saber, ¿eh? ¿Tu hijo? Tomasita, ¿y cómo yo no sé eso? Si tú y yo tenemos tanto tiempo de conocernos. Nadie sabe. ¿Y el papá?
No me hables de ese desgraciado. Digo, qué mal. Pero ¿cómo nadie sabe que tu hijo existe? ¿Por qué lo han negado? Ay, Fausto, por favor. Tú sabes cómo son las cosas como gente como tú y yo. Uno trabaja en un lugar donde lo tratan mal y le pagan peor. Pero eso sí, don Pedro se ha comportado a la altura conmigo. Ese señor, o sea, ha sido un príncipe. Él sí me dijo de un inicio, él necesitaba a alguien sin obligaciones, soltera, sin hijos, para cuidar a sus chiquillas 24/7. Y bueno, yo tuve que pensarlo y tuve que pegarle la mentirita. O sea que don Pedro no sabe que tú tienes un hijo. Fausto, y no lo puede saber, ¿ok? Con la plata que ese señor me paga, yo le doy todo, absolutamente todo a Javier. A mi hijo no le hace falta nada. Pero no creas, porque a mí me pesa. A mí me pesa sobremanera tener que negar a mi hijo, pues. Yo sé que tú debes estar pensando que yo soy la peor mamá del mundo, qué sé yo, pero, o sea, yo tuve que hacer lo que... No, yo no. No pienses mal. Solamente quiero hacerte una pregunta, Tomasita. ¿Qué? ¿Y cuándo me presentas a mi futuro hijastro? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué te dijo Verónica? No importa. Esta es la última vez que me ves en esta casa. No, pero aguanta. ¿Cómo así? ¿Qué te dijo Vero? Nada. Nada que no sea cierto. Yo no quiero que te vayas. A ti no te va a importar. Claro que me importa. Tú me gustas y me gustas mucho. Sí. Lo dije y es verdad. En verdad, nunca me había pasado con Verónica. Nunca me había gustado ninguna otra mujer, pero no te puedo sacar de mi cabeza. No sé por qué me está pasando contigo. No, yo sí lo sé. Te gusto. Pero para pasar un buen rato y ya. Daniel, tú eres un yeyesón. Y yo soy una peluquera de pueblo y una empleada de servicio. Eso nunca va a cambiar. No, a mí no me importa. Basta. Por favor, basta ya, no te sigas burlando de mí. Suficiente maltrato he tenido en esta casa como para que tú también hagas lo mismo. Yo me estoy burlando de ti.